Durante las últimas horas, el municipio de Sixto Verduzco fue escenario de macabros hallazgos. Por una parte, en la entrada de la localidad de Pastor Ortiz, fue localizada una cabeza humana. Posteriormente, a la orilla del río Lermo, en la localidad de Tres Mezquites, se encontró un cuerpo, el cual pertenece a la misma víctima. De acuerdo con datos policiales, los restos humanos estaban desnudos y semienterrados en un predio conocido como El Alto, y además de la cabeza, se apreció que le arrancaron el brazo izquierdo. Esta persona fue identificada como José Trinidad GR de 53 años de edad, vecino de la población de La Calera en el municipio de José Sixto Verduzco. Durante las investigaciones, se entrevistaron con un joven que se identificó como hijo de la víctima y señaló que su señor padre fue visto con vida por última vez el pasado sábado cuando salió de su domicilio a bordo de una camioneta Ford color amarillo de su propiedad, en estado de ebriedad, tras lo que no supieron nada más de él. Los restos fueron trasladados a la morgue para realizar los estudios pertinentes, informó para Red 113 Javier Magaña.